Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar la presentación. A ver qué os parece. Es un poco contar nuestra experiencia en cómo hacer las cosas. A ver si igual no es la más habitual. Entonces, pues bueno, puede que le aporte cosas a la gente. Bueno, empezamos. Vamos a hablar del mejor framework que nosotros consideramos, que es usar Python, orientación a objetos y los principios Solid. Y bueno, le hemos puesto el subtítulo de Vivir sin frameworks, ¿no? Porque ahora que está tan de moda que todo tiene que ser frameworks, pues bueno, quizás no todo, quizás no sea necesario en todos los casos. Bueno, pues nos vamos a empezar presentando. Trabajamos en Alea Soluciones, somos el equipo Biffer. Biffer nos llaman dentro Alea. Alea es muy pequeñito, somos 16, pero el equipo de desarrollo, pues realmente está aquí en pleno. O sea, porque está Néstor, Alberto y Guillermo, que encima se ha sentado hasta la segunda fila. O sea, no solo no ayuda, sino que, bueno. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Hacemos productos de telecomunicaciones, ¿vale? Hacemos sistemas de voz sobre IP, hacemos sistemas de provisión DOCSIS, hacemos, bueno, pues lo que podría necesitar ONO, lo que podría necesitar Jazztel, pero para cable operadores pequeños, ¿no? Pues todas esas aplicaciones, que algunas son de gestión, otras son de monitorización, otras son de orquestación de servicios y otras son de gestionar dispositivos, pues todo ese tipo de aplicaciones. Es importante también cómo lo hacemos. O sea, hacemos producto, ¿vale? No hacemos proyecto, hacemos producto. Y hacemos producto que la idea es que evolucione a lo largo de los años. O sea, tenemos aplicaciones que llevan 7 o 8 años en vida y simplemente pues partes de las aplicaciones van muriendo, aparecen otras, se van sustituyendo, pequeños trozos, o sea, son productos, ¿no? Los productos de software normalmente pues resuelven problemas durante mucho tiempo. A veces las tiramos, pero más o menos es porque no sabemos mantenerlas, ¿vale? Esto lo hacemos, pues el equipo trabajamos haciendo stream programming, aportamos valor, es decir, las funcionalidades que nos las consideramos terminadas, pues simplemente cuando están en el cliente y cuando se están usando, no cuando las desarrollamos y tal. Hacemos pues casi todas las prácticas clásicas de pair programming, hacemos pair programming, hacemos EDD. Si alguien no conoce stream programming, o decir que igual podemos parar un minutito. Vale, bueno, paradme si cualquiera tiene cualquier duda sobre la terminología que usamos o sobre cualquier cosa que nos pare en ese momento. Hacemos pair programming, o sea, intentamos la mayor parte del tiempo programar por parejas. Hacemos TDD, o sea, Test Driven Development. ¿Vale? Hacemos pues planning poker, no hacemos sprint, sino según tenemos funcionalidades, pues salen por la puerta, o sea, directamente no lo hacemos. Hacemos lo único sprints pues para hacer retrospectivas o para hacer. O sea, básicamente intentamos hacer desarrollo ágil y por si alguno todavía no estaba muy puesto, pues lo de Scrum sin prácticas técnicas, bueno, tenemos nuestras dudas de que funcione mejor algo, pero creemos que no funciona. Vale, esos somos nosotros y quería saber un poco, porque como esta la han puesto en el track básico, pues quería saber un poco, pues en este caso vosotros, cuáles eran las expectativas sobre la charla. Entonces, lo primero sería un poco cuántos, o sea, bueno, una encuesta rápida para romper el hielo. ¿Cuántos habéis venido? Porque suponéis que vamos a contar un framework para desarrollar aplicaciones web muy rápidamente, ¿no? Pues el blog en vez de en 15 minutos, en 5, o sea, lo bajamos ya. Levanta la mano, ¿alguien ha venido esperándose eso? ¿No? Joder, qué bueno. ¿Vale? ¿Cuántos han venido porque están un pelín frustrados con lo que están usando ahora actualmente y notan pues que su framework se les cuela por todos lados y similar? Bueno, alguien ya ahí empezamos, un poco los tímidos van saliendo. Bueno, muy bien. ¿Y cuántos buscan alternativas? O sea, llevan usando frameworks y dicen, bueno, esto se tiene que poder hacer de otra cosa. Joder, qué bueno, muy Teníamos la siguiente pregunta de cuántos han venido porque no hay ya espacio en ningún otro track. Que ya, pero bueno, yo creo que así Y porque ahí nos hace frío en la sirve. calle. Bueno, pues estos somos nosotros, ¿no? Néstor, que tenemos ahí, APA42, que es Alberto, Pascu1, que está ahí en la segunda fila, y Eferro, que soy yo. ¿Vale? Pues bueno, un placer. Vale, primero, ¿qué es lo que consideramos un framework, ¿no? Para empezar, un framework intenta solucionar un problema concreto. Además, exactamente el problema que tenía la persona que lo desarrolló.
o las personas que lo desarrollaron. Entonces, bueno, ahí nuestra inquietud es que no creo que existan dos problemas iguales, eso para empezar, y para seguir es que si existiesen, los problemas van cambiando. O sea, estamos hablando de 5, de 10 años, o sea, todo va a ir evolucionando. Entonces, no creo que haya soluciones mágicas para nada de esto. O sea, aquí hemos puesto algunos frameworks de desarrollo web conocidos del mundo Python y no del mundo Python, porque realmente todo lo que vamos a decir es equivalente. Sí que habrá algunas cosas que tengan que ver con cómo lo hacemos y tal, pues usando lenguajes dinámicos y tal, pero por lo demás valdría para cualquier lenguaje. Entonces, ¿qué consideramos nosotros un framework? Consideramos software de terceros que intenta solucionar un problema o un estilo de problemas, que lo hace generándote cierta dependencia, o sea, intentando que él llame a tu código normalmente, o sea, esa suele ser la mayor diferencia de un framework con respecto, pues, por ejemplo, a una librería. Y además, normalmente suele solucionar, pues, por ejemplo, ahora están muy de moda los frameworks, los llamados framework web, que es para hacer aplicaciones cuya entrega al usuario es vía una interfaz web o vía una aplicación web, y además tienen un backend en base de datos y además están centradas en datos. No todas las aplicaciones tienen por qué ser así. Y además es de resaltar que si esta charla la hubiésemos dado hace 5 años estaríamos diciendo exactamente lo mismo, solo que en vez de para hacer aplicaciones web estaríamos diciéndolo que es para hacer aplicaciones cliente-servidor con base de datos, con backend, con base de datos centralizada. Y, o sea, lo cambiaríamos. Lo cual ahí estamos poniendo de manifiesto otra cosa, es los frameworks suelen ser obsolescentes porque se centran en la parte de tecnología que más cambia y que además ni siquiera es el negocio de tu cliente, ¿vale? También consideramos que un framework define tu forma de trabajar, o sea, va a decidir cómo estructuras desde los directorios, cómo nombras las clases, de quién heredas, cómo lo haces, o sea, te pone muchas restricciones, ¿vale? Y, pues bueno, esa es una flexibilidad que pierdes, ¿vale? Pero evidentemente se usan y se usan muchos, porque nos aporta ventajas. Y la principal es que nos da una solución muy rápida, pero es para un problema. Si exactamente tu problema encaja con eso, perfecto. O sea, es la solución perfecta porque bueno, no tardas mucho. O sea, si lo que quieres es hacer altas, bajas modificaciones y, por ejemplo, estás usando Ruby, pues supongo que... Bueno, voy a decir cosas sin tener mucha idea de haberlo usado, pero entiendo que en ese caso usar Rails pues sería como casi lo evidente. Si quieres hacer sites web en Python con un backend de base de datos centrado en datos y así, pues Django pues puede ser. Entonces, mientras tu aplicación sea así, pues igual es, quizás sea lo correcto. Pero y otra ventaja que aporta, que pues una ventaja entre comillas, es que estructura tu aplicación. Es decir, coge y hace y dice, no necesitas pensar. Entonces, bueno, eso a veces, por la verdad, que viene bien, ¿no? Estamos un poco limitados, pues dices, joder, ya lo han pensado todo por mí, perfecto. Vale, pero tiene inconvenientes. O sea, eso viene a un precio, y viene a un precio muy grande que no sé, o sea, parte del enfoque de esta charla es que no sé si normalmente asumimos el precio que... Bueno, yo creo que lo descubrimos, o sea, aquellos que han levantado la mano cuando decían estamos un poco frustrados o los que buscan una alternativa, seguramente ya lo han sufrido y ya lo han descubierto, pero lo han descubierto 4 años después. Al pagar los intereses, hecho, ¿sabes? Claro, sí. Bueno. Cuando ya pues la decisión dice, bueno, pues ya me he casado, pues ¿qué le voy a hacer, ¿no? Vale, entonces genera una gran dependencia. Una gran dependencia pues porque suelen estar estructurados así. O sea, quieren que heredemos de sus clases. Nos llaman ellos a nosotros, nos obligan a dónde tenemos que poner el código. O sea, la dependencia es brutal. Y encima normalmente pues terminas mezclando, no digo que siempre lo tengas que hacer así, pero es muy fácil que termines mezclando la lógica de negocio con ese uso de digamos, no te obliga, pero bueno, te lo pone a huevo, o sea, casi las best practices, o sea, te baja los tutoriales, ¿no? Te ves lo que está haciendo la comunidad y parece, pues, mi lógica de negocio, ¿dónde la pongo? Bueno, no, que alguien me perdone si digo alguna incongruencia con Django o así, pero supongo que en Django pues lo pondrías, bueno, en los modelos, ¿no? Ahí, a que vayan engordando o lo que sea. En cada framework pues dependerá un poco, pero seguro que tienes una tendencia a mezclarlo con ellos en algún punto, ¿vale? Entonces nos limita la flexibilidad de negocio, que al final es lo que nosotros, por lo que a nosotros nos están pagando. O sea, realmente nos pagan por solucionar el problema del cliente. Cliente que, por otro lado, seguramente si pudiera solucionar su problema sin software,
en gran parte de los casos, lo preferiría, ¿vale? O sea que para él su problema no es el último motor de plantillas o no si estamos usando ya HTML5 o no. O sea, eso no son el problema del cliente. Normalmente puede haber algún contexto en el que sí, ¿vale? Luego, por otro lado, pues suelen tener una gran obsolescencia, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos decir es que es un trade-off. Es un trade-off. Bueno, la charla es también rollo Pictionary, va a haber bastantes de estas. Es un trade-off que normalmente creo que no solemos ser muy conscientes a la hora. Normalmente casi se hace de forma automática, ¿no? O sea, ahora alguien viene un cliente por la puerta y nos dice, quiero que me hagas un producto para hacer tal, o tu propio producto, pues la gente de marketing o la gente pues te pide un producto y dice, bueno, ¿cuál es el nombre? Alguien le pone un nombre y de repente alguien del equipo sale disparado y dice, ¿a dónde vas? Y dice, bueno, pues a crear el repositorio en Git, ¿no? Y a ir creando la base de datos. Y el otro dice, pero qué cojones, si no sabemos ni por dónde estamos empezando, ¿no? Entonces es un trade-off en cuanto a corto a largo plazo, en cuanto a cuánta flexibilidad vamos a tener, en cuanto hacia dónde vamos a querer dirigirlo, si nos vamos a conseguir centrar en negocios, si nos vamos a centrar en la tecnología, cuánto nos va a durar, qué obsolescencia va a tener. Todo esto es un trade-off que además normalmente se toma al principio del proyecto. Es pues bastante curioso. Y por otro lado, se toma al principio de proyecto casi sin mucho conocimiento y yo creo que está totalmente en contra de lo que sería el desarrollo ágil, el crecimiento orgánico, las arquitecturas emergentes. O sea, estaría justo al otro lado prácticamente. O sea, ya lo ha estructurado, ya ha decidido la mayor parte de las decisiones que tenías que tomar y no las puedes posponer. Y las has cogido justo en el peor momento, cuando no tienes ni la más remota idea de lo que va a pasar. Es decir, que siempre pasa, a mí por lo menos, que de repente pues ves un trozo de código que has hecho hace unos años, miras para atrás, joder, pues es que ahora esto no lo hubiera hecho así. Y ocurre. Vale. Y... El cliente nos paga por solucionar su problema de negocio y no por usar un framework. Eso yo creo que lo deberíamos tener todos un poco claro. Uy, esto a veces... Entonces, nuestra idea es hacer desarrollo ágil, crecimiento orgánico y arquitectura emergente. Esta es nuestra idea, esto es lo que hacemos, esto es lo que llevamos haciendo y lo que estamos, sinceramente, bastante contentos con cómo está funcionando. En principio, nosotros a lo largo del tiempo vamos a ir haciendo una serie de deploys y vamos a ir generando, pues, entregando el valor. Entonces, cada vez que hacemos un deploy, entregamos valor y eso ya está aportando, ya lo está usando el cliente, ya le está ayudando a solucionar sus problemas y él nos va a ir dando feedback. Entonces, nuestro objetivo es despliegues cuanto más y ir acumulando funcionalidad. Solo funcionalidad que se use, la que no se use incluso para afuera, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, las curvas de las aplicaciones por el tiempo, y esto estamos hablando de años, no lo de las releases, ¿vale? Ahí estamos hablando de varias veces por semana o varias veces por día, pero a lo largo del tiempo estos son años, y hasta que no llegue un momento en el que realmente pues has tocado tu techo en esa aplicación, ya no tiene mucho más sentido, pues más funcionalidades y empezará a decrecer, hasta ese momento pues todo cambia y cambia a gran velocidad. Entonces nuestro objetivo es hacer desarrollo ágil con muchas iteraciones, y si veis aquí, si esto podríamos decir que es el inicio del proyecto, pues la idea es que poner en producción pues sea casi inmediato, ¿no? El último producto de que estamos metido, que es para temas de fibra óptica y el despliegue, pues digamos, la provisión de fibra óptica, pues la primera versión, pues muy cutre, con muy poca funcionalidad, pero limpia, pues el cliente la tenía delante pues al de, creo que eran 20 días o un mes, teniendo en cuenta que eran nuevos sistemas y tal. Y a partir de ahí el cliente ya empezaba a hacer sus pruebas con fibras ópticas reales y tal, con sus routers y similares, y ya era solo irlo incrementando. O sea, desde el día muy al principio del proyecto es irlo incrementando. Tiene otra ventaja, que también acabas sabiendo pronto si te has equivocado, que no solo se resume a veces en decir, joder, pues lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no, decir que igual lo que estoy haciendo no es lo que el cliente realmente quiere. Y hay gente que se da cuenta a los 2 años, a los 3 años, de pues es que estoy vendiendo algo que no sirve para nada. Pues bueno, si el fallo ocurre, pues cuanto antes lo sepas, pues antes puedes ser capaz de reaccionar.
En cuanto, luego hay otra de las cosas que hemos hablado es el conocimiento de negocio. O sea, el conocimiento de negocio, igual que hemos visto las funcionalidades, va creciendo con respecto al tiempo y el día cero. Yo diría que no tenemos ni repajolera idea, pero es más, diría algo más. Normalmente tenemos menos que eso, porque lo que normalmente es que presuponemos cosas que luego terminan no siendo ciertas, ¿vale? Entonces las funcionalidades se acumulan, las necesidades van cambiando y aún así, pues frameworks por todos lados. O sea, ofertas de trabajo, que lo único que pides son frameworks. O sea, tú una oferta de trabajo estás pidiendo, quiero que sepa este framework tal, no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, que sepa un framework es para saber utilizar una cosa, pero ¿qué es lo que estás pidiendo? Que no necesite estructurar una aplicación, que no sepa hacer arquitectura, que no sepa, o sea, que asuma las decisiones que toma otra persona que no está en el equipo. Entonces, es un poco sorprendente que lo veamos y sobre todo que lo veamos como única solución. O sea, es una solución que puede valer, pero no tiene por qué ser la única. Y sobre todo es complicado que sea justo al arrancar el proyecto. O sea, hemos visto que no teníamos conocimiento, hemos visto que menos que conocimiento, pues no sabíamos prácticamente nada. Y en ese momento alguien sale corriendo a crear el esqueleto de la aplicación. Entonces, si aquí estamos eligiendo el framework, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué lo hacemos aquí? Al principio del proyecto. Normalmente yo creo que en un gran parte de los casos, pues diríamos que eso, porque es lo que conoces, porque es lo que está de moda, o bueno, no lo sé. Yo, bueno, casi esa es que, pues sería fantástico si en plan rollo encuesta se contestaría a esa pregunta. ¿Alguien se atreve a decir por qué lo elegimos? Yo mi sospecha que es porque lo conocemos y porque está de moda, pero es mi sospecha, no. Intento influir el entorno. El entorno, que ya que te lo impongan incluso ellos. Sí, sí. Vale, bien. Vale. Vale, por eso hemos comentado antes. Porque sabes que muchas cosas se van a hacer muy rápido con el framework. Sí, es lo que hemos dicho antes. Te da una solución hecha para un caso concreto de forma muy, 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 muy rápida. Vale, por eso hemos puesto el contexto antes de que nosotros hacemos producto y que lo hacemos ágil y que queremos que evolucione a lo largo del tiempo, ¿vale? Productos que van a durar años. Desde luego no es para un concurso de la administración pública en el que te dicen, y además usa esto, porque entonces, bueno, casi nos olvidamos de prácticamente toda la charla. Y si, por ejemplo, pues fuese un altas bajas modificaciones, pues seguro que inventárselo pues es una tontería. O sea, sería una mala decisión. Pero bueno, en cualquier momento, por lo menos vamos a tomar las decisiones de forma consciente, ¿vale? No vamos a hacer que no sean automáticas, o sea, que no sea porque sea lo único que sabemos hacer o porque no se nos ocurren alternativas. Y vamos a, además, pues bueno, pues a ver cómo. Bueno, vale. Y entonces esto es casi lo único que se puede asegurar, ¿no? Que todo cambia y evoluciona. Y que lo que había supuesto que era tu problema, pues resulta que es otro, o la parte importante de tu problema. Y esas decisiones las vas a tener que ir cambiando. O sea, la decisión de usar un framework para una parte de la aplicación, en un momento dado, pues puede tener sentido. Y al de 5 meses pues puede dejar de tener sentido y tienes que salir de ahí y ponerlo. Entonces, pues bueno, hay que ver cuánto te unes a una cosa, porque si te unes demasiado luego no puedes cambiarla. Os vamos a comentar ahora pues la alternativa, la que nosotros estamos poniendo en práctica y la que nos está funcionando y hace que nos dé gusto desarrollar de esta forma y que os lo queramos contar. Lo primero es que nos centramos en negocio, intentamos hacer desarrollo ágil. Eso es casi es la premisa que hemos puesto antes de cómo pensamos que se tiene que hacer un producto. O sea, queremos hacer el desarrollo ágil evolutivo. Y aquí donde pongo ágil, pues también incluso podríamos decir lean. O sea, lo que comentaba Néstor, si nos equivocamos, descubrirlo lo antes posible. Si el cliente no le gusta eso, lo quitamos. O sea, no dejamos código muerto, no dejamos. O sea, porque. Problema de, a veces, como se está entendiendo el desarrollo ágil, es que de repente un equipo que iba a una velocidad coge mucha velocidad, pero si realmente no usa ese no adelántate al futuro, solo haz los requisitos de ahora, entregaselo al cliente y consigue feedback, si no haces eso, al final desarrollas muy rápido, pero lo que consigues es una bola, ¿vale? A una velocidad inmensa, ¿no? Un equipo de desarrollo Scrum pues realmente puede ir a una velocidad inmensa, pero eso igual lo que hace es que esa aplicación inmantenible que iba a generar en 4 años la genere en 6 meses, pero sigue siendo inmantenible. O sea, tenemos que
ser mucho más lean, ¿no? No dejar código muerto, no dejar, centrarnos mucho en lo del desarrollo ágil sin prácticas técnicas. Bueno, desde nuestro punto de vista no funciona para nada. Para nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Posponemos decisiones. Y como queremos posponer decisiones, pues lo que hacemos es, todas las decisiones que tomamos normalmente son para poder posponer decisiones. Decisiones de todo tipo. Técnicas, de negocio, o sea, es decir, si, no sé, por poner un ejemplo, si inicialmente nosotros para sacar el producto esta semana tenemos que dar soporte para que como máximo sean 10 clientes concurrentes, pero con eso podemos tener una solución limpia y ponérsela delante del cliente que empieza a hacer pruebas con 5 clientes, pues bueno, se la ponemos, sacamos feedback, y igual esa solución pues ha ido a un fichero texto y ha grabado todos los clientes a lo bestia. Y esa solución es válida pues hasta que el tío se acerca a los 10 clientes. Como queremos sacar de forma continua, pues lo único que tenemos que ir es más rápido que lo que él necesita. Pero no necesitamos desde el principio centrarnos en voy a dar una solución que permita esto. Es decir, que hay frases que decir, que los libros de Nude decir qué pasa con la optimización prematura. Que la optimización prematura es la raíz de todo el mal. ¿Qué ocurre? Pues dice, joder, qué cochino que eres. En lugar de una base de datos estás metiendo en un fichero. Bueno, si era suficiente en este caso y eso nos valía para salir hoy y poner algo delante del cliente y que él nos diese feedback de verdad y que aprendiésemos nosotros y nos diesen nuevas funcionalidades, pues mejor eso que la semana que viene. Tened en cuenta, no es mucha diferencia, pero la semana que viene hemos perdido 4 días de feedback, que realmente lo que queremos es sacar 2 veces al día, una vez. De eso no hemos hablado, pero pues más o menos habrá cada vez que hacemos un despliegue lo acabamos haciendo a 250 nodos. ¿Qué ocurre con eso? Que, por ejemplo, una decisión que dice, ah, pues tú instalas una base de datos y ya está. Joder, que eso tiene. Que no es hacerlo en casa, hacerle una apt-get, venga, pues. Que ahí hay que tener en cuenta un deploy y que son máquinas que no tenemos nosotros en nuestro CPD. Es decir, que se pueden caer, que las telecomunicaciones fallan, que de repente te dejas uno. Que bueno, parte de nuestro contexto es que hacemos extremo a extremo, o sea, no solo desarrollamos, sino que hacemos también la parte de sistemas, aparte de la parte de DevOps, entonces lo que hacemos es intentarlo automatizar todo. O sea, tenemos esa suerte de que, bueno, esa suerte y esa cruz, ¿no? De que extremo a extremo, pues una funcionalidad es cuando ya está y cuando está funcionando en los clientes. ¿Vale? Entonces, bueno, el objetivo, lo que hacemos es posponer decisiones todo lo que podemos. Modo, ¿vale? De risas, esto lo hemos llamado el arte del patadón. Y bueno, allá sí. En Tenerife sí que. Sí, que hablamos un poquito más de este punto, de cómo somos capaces pues de ir tirando patadas hacia adelante hasta que ya llega un momento pues que no. Aquí tenemos que decir una cosa, cuando posponemos una decisión, normalmente no es porque vamos a soltar una guarrería. O sea cada solución que damos es la que consideramos buena en ese momento, sin adelantar acontecimientos y completamente limpia. O sea, el hecho de que yo grabe en un fichero o el hecho de que use el Chrome para hacer un scheduling, eso no tiene por qué ser sucio. O sea, el código no tiene por qué ser sucio. O sea, tenemos que distinguir entre soltar una guarrería. O sea, lo que queremos hacer son cosas muy pequeñas, desplegarlas de forma continua y hacerlas limpia y con todas las prácticas. Entonces, bueno, hemos dicho lo anterior de posponer las decisiones y luego todas las decisiones las tomamos de forma consciente y a poder ser en el último momento responsable. La putada de eso es que está justo al lado del primer momento irresponsable, ¿vale? Entonces hay que ir jugando con eso y ir cogiendo un poco el cómo se hace eso, ¿vale? Entonces, luego, a nivel de sistemas, lo primero, desde el punto de vista de arquitectura, es que nosotros no consideramos que sea posible, a no ser que sea trivial, que haya un solo sistema, ¿vale? Habrá subsistemas, habrá dominios, habrá subdominios, habrá contextos, o sea, depende de la jerga que uséis, está claro que excepto de que sea un sistema trivial, es muy muy raro, y además no va a escalar bien, ni va a evolucionar muy bien, que sea un solo sistema. Y con subsistemas me refiero a sistemas independientes, o sea, no me refiero a varios módulos de software compartiendo la misma base de datos, incluso comunicándose cosillas por ahí. Eso, en principio, no lo consideramos como si fuesen varios subsistemas. Vale, esto es el ciclo. A ver cómo lo explico esto. Se ve bien desde atrás porque al final con el contraste no. Sí, bueno. Vale, perfecto. Bueno, como podéis ver, es un ciclo. Nuestra idea es conseguir que esta rueda gire lo más rápidamente posible. Conseguir que esto, pues ahora
pues solemos una o dos veces por semana. Hace poco pues hemos estado con un poquito más de ritmo, a veces pues se nos para, como somos pequeños, pues si hay, no siempre puedes tener el mismo ritmo, pero el objetivo sería que esto pudiese ser incluso pues eso, a veces diario, o sea, los despliegues de forma inmediata. Entonces, siempre partimos de un problema de dominio, ¿vale? Que nosotros descomponemos en subproblemas, en contextos, como lo queráis llamar, dependiendo de la jerga, que después pensamos esos contextos, cómo se van a comunicar, pues bueno, pues vemos, esta parte es asíncrona, esta parte nos viene bien que sean colas, esta parte nos viene bien una API REST, vale, pues si le pones una API REST, entonces este producto lo vendemos separado, que a veces pues también nos está pasando. Ahí pensamos cómo se juntan esos subdominios, cómo se van a comunicar, pero pensando siempre en que son entidades y servicios separadas, ¿vale? Y después tenemos que intentar lo más rápidamente posible hacer una implementación simple, limpia, pero simple. Y cuanto antes sacarlo. Entonces, si por ejemplo una de estas piezas, en este caso son altas bajas modificaciones, en que lo que absolutamente cuadra es usar un framework, pues bueno, pues en esa pieza usamos un framework. Pero ya hemos pasado parte del proceso, o sea, ya hemos llegado aquí a analizar un poco el problema, ya hemos llegado a tomar esa decisión y ya hemos bajado aquí, y aquí ya en cada uno damos la solución más pequeña que nos aplique para ese problema. Luego vamos a ver cada una de estas piezas, pues cuál es la solución general que nosotros estamos usando y cómo nos funciona, pero el objetivo es que esto esté delante del cliente cuanto antes y conseguir feedback, ¿vale? El feedback puede ser el feedback de los propios clientes diciendo que quiero una nueva funcionalidad porque he visto que ha sacado no sé qué, pero se me adecua más no sé qué, diciéndonos que esta funcionalidad pues no le cuadra y que quiere algún pequeño cambio, o incluso feedback interno nuestro de, bueno, pues esto pues va bien, pero a partir de 3.000 usuarios pues tal, o sea, el feedback puede ser de esas dos formas. Y por otro lado, eso digamos que nos modifica nuestro espacio del problema, más luego otros inputs que puedan venir de, pues no sé, pues algo que quiera el CEO vender o alguna línea de producto, lo que sea. Y este ciclo lo repetimos de forma continua. O sea, es decir, nos volvemos a plantear si para hacer lo nuevo, el nuevo conocimiento de problema que tenemos, necesitamos estos mismos contextos, necesitamos otros, va a aparecer alguno, se va a dividir este en otros dos, aquel se va a juntar con el primero, pero siempre en base al feedback, siempre en base a aplicaciones funcionando. No a encerrarse 3 meses... ni encerrarse una semana los arquitectos, ¿no? Las mentes pensantes y consejo apretar muy fuerte. Consejo, ¿no? De sabios punkis. Sí, eso. ¿Vale? Entonces, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer los pequeños cambios, ¿vale? Y desplegar y volvemos a conseguir feedback. O sea, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, de forma general, cuando nos viene una nueva funcionalidad, no pensamos cómo apretar la funcionalidad para que entre en lo que tenemos. Lo primero que pensamos es cómo modificamos lo que ya tenemos para que el poner esa pieza encaje perfectamente. Entonces, lo primero, modificamos el contexto y eso mismo, pues ya es desplegable, se pruebe y demás, y luego pones la pieza. Es decir, no adaptas, vas adaptando de forma evolutiva todo esto. Y con esto, realmente, con este ciclo, si lo consigues hacer muy rápido, realmente estás haciendo arquitectura emergente. O sea, de ahí te surgen las necesidades realmente que tienes de arquitectura. Pues en nuestro caso, pues lo que comentaba Néstor antes, pues hay una parte del sistema pues que tiene pues eso, unos cientos de nodos y tal, y nos ha venido muy bien pues un broker de comunicaciones, nos ha venido muy bien una comunicación asíncrona, pero eso lo hemos sabido pues según hemos ido iterando. Ahí, por ejemplo, pues ha habido una parte que inicialmente era con threads y síncrona y tal, y bueno, pues evidentemente se demostró, ¿verdad? un poco caótico y nada. O sea, el rollo es que cualquier decisión que tomamos la asumimos como válida y simplemente era la que se tomó en ese día con lo que conocíamos. ¿Conocemos más? Pues ahora la cambiamos. Perfecto, la cambiamos. ¿Sabes? Y el código va cambiando igual. Quiero decir, el código depende del tiempo. Es decir, que no es decir, es un algo inamovible que una vez has escrito una línea no la vas a tocar o... Pues, claro. Pues todo cambia. Nosotros refactorizamos todo el rato, o sea, no dejamos cosas y las aparcamos. Y hay veces que te das cuenta, o al meter una funcionalidad, joder, pues es que esto así igual podemos... pues coges y lo cambias. Es lo que te permite... Luego avanzaremos de cómo poder ir haciendo más rápido ese ciclo, que más vale. O menos... Ahora vamos a poner en grande un subsistema, ¿vale? O sea, de esos subsistemas que hemos dividido, pues esto es como lo estamos haciendo nosotros, no tiene por qué ser la única solución, pero es como lo estamos haciendo y como nos está funcionando. Lo importante de ver aquí es que sea siempre intentar
que fuese una arquitectura desacoplada. Es decir, que la persistencia pues es un detalle, que la integración con tal sistema es un detalle, que el bus de eventos, si lo necesitamos, que sea un detalle, o sea, que sean detalles, ¿vale? Luego, o sea, por ejemplo, ¿qué partes diferenciadas podríamos ver aquí? Pues podríamos ver un dominio, una parte de problema, esto es lo que se centra en el negocio del problema, que intentamos que sea el mayor porcentaje de código. O sea, si eso es el 70%, pues mejor que si es el 60%, y si es el 80%, pues mejor, porque al final eso es por lo que nos paga el cliente. Esto es la solución al problema del cliente. Eso es lo que tiene menos obsolescencia, lo que tiene que durar 10 años. O sea, esto no tiene que durar 10 años, esto tiene que durar 10 años, o 15 años, o los que sean. Y esto se tiene que poder hacer de todo, se tiene que cambiar de versión de lenguaje, se tiene que poder, o sea, tiene que ser Python orientado a objetos, bueno, eso porque nosotros lo hemos decidido hacer así, con buenas prácticas y con calidad, y que sea legible, y que si viene cualquier persona nueva al equipo, pues sea tan fácil como, bueno, ponte a hacer pair programming con una persona y luego rotar con otra, y estás hablando aquí, estás hablando todo el rato, o sea, esta parte habla de nuestro negocio, habla de fibra, habla de telecomunicaciones, habla de voz sobre IP, habla de internet, habla de provisión de HCP, habla de esas cosas, o sea, no habla de base de datos, no habla de enviar cosas por la red, no habla de nada de eso, ¿vale? Bases de datos, quiere decir que es que en los últimos 6-7 años, ¿qué ha pasado con las bases de datos? Ha venido todo el movimiento, el NoSQL, que hubiera hecho, bueno, pues ahí estamos utilizando un Redis, que es lo que en su momento pues nos viene bien. ¿Qué pasará dentro de otros 5 años? Es decir, es que no lo sabes, que igual encontramos una base de datos que de repente, joder, pues que la aplicación nos hace que corra mucho más, que pues vamos a tocar ese trozo. No vamos a tocar todo el resto de la aplicación, a tener que reescribirlo. Y el cliente nos paga por este trozo, básicamente. Es que el otro son problemas a los que nos enfrentamos los informáticos, pues por circunstancias desgraciadas como que la RAN es volátil. O sea, pues por putadas como esas, pues tenemos que trabajar. Sí, no, y eso yo, o sea, creo que era... Son restricciones. En alguna charla, pues sí que lo he escuchado, y me parecía decir que una base de datos no es una solución a un problema de software, es una solución a un problema de hardware. Es decir, que la RAM es volátil, que la RAM es cara. Es decir, que... Bueno, tenemos esta parte de la izquierda por aquí, que son también están separados, nuestra arquitectura también la separa, que estos serían los mecanismos de entrega. O sea, los mecanismos de entrega, es decir, cómo entregamos, cómo usa la aplicación nuestro usuario o usuarios tercero. Entonces, uno de los mecanismos pues puede ser el HTTP, o sea, puede ser la parte web, la que todos conocemos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, aplicaciones con parte web visible por el usuario, tenemos otras partes que tienen APIs web, tenemos línea de comandos. Línea de comando, por ejemplo, para los administradores. Luego tenemos integraciones con otros sistemas. Incluso pues también nos integramos pues a partir de eventos y de otro tipo de temas. Entonces, si en esta slide pusiésemos cualquiera de los frameworks que antes estábamos comentando, que además son centrados en datos, son centrados en dar aplicaciones web, pues lo que veríamos es que intenta ser extremo a extremo. O sea, te intenta cubrir todo. O sea, intenta que se solape, ¿vale? Y que esta parte, en vez de ser separada, que se entremezcle con toda tu información de dominio. Vale, entonces, ¿cómo desarrollamos este negocio? Bueno, creo que lo hemos ido comentando un poco por encima. Usamos, en nuestro caso, domain-driven design. Intentamos hacer clean code, todo lo que podemos y todo lo que sabemos, y vamos aprendiendo, y cada vez lo hacemos un poquito mejor, ¿vale? Y usamos absolutamente para toda la parte de dominio al 100% test-driven development, ¿vale? Intentamos que sea una cobertura total, intentamos no meter una línea de código sin que haya un test que lo justifique. Y si además pudiese ser sin que haya anteriormente pues un requisito de negocio o una descripción de caso que lo requiera, pues también, ¿no? O sea, no adelantamos nada. Entonces, bueno, no sé si conocéis domain-driven design o... pero bueno, eso son una serie de patrones que nos permiten desacoplar nuestras aplicaciones de los frameworks, pero nos valdría cualquier solución que se centrase en hacer orientación a objetos, y cualquier arquitectura en el que se separase la parte de infraestructura de la parte de negocio muy claramente, ¿vale? Ahí pues está bastante de moda la arquitectura hexagonal, también puede hablar de clean architecture. Bueno, hay una serie de cosillas. El tema de usar
el tema de Clean Code y Solid, pues bueno, pues al final es centrarnos en hacer orientación a objetos clásica, pura, lo más sencilla posible, también, lo más entendible posible y lo más mantenible. Estamos hablando de orientación a objetos de la de Alan Kay, la red de objetos, de mensajes, cómo pasas el mensaje. No sabía si me querías decir. Vale, con respecto a lo de Solid, por ejemplo, pues mañana vamos a dar una charla con código de ejemplo de Python, de cómo entendemos, cómo interpretamos nosotros esos principios y cómo los seguimos, ¿vale? Creo que es a la misma hora en esta misma. En el mismo sitio. Vale. Entonces, bueno, ya pensaba que no funcionaba. Vale, eso es Python, simplemente Python, orientado a objetos, independiente de ningún tipo de entrada-salida, no tiene red, no tiene base de datos, no tiene ficheros, no tiene nada que toque nada de eso, con lo cual, pues imaginaros, el feedback es inmediato, los tests, pues yo creo que pasan ahora en 0,0025, son unos una cosa así. Test de unidad más o menos, habrá unos 600. Sí, 650 ahora más o menos. Y pasan. Bueno, 0,7, 0,8 segundos más. Claro, ¿cómo haces eso si tienes que esperar a disco? Cada uno de esos. Sí, es imposible. Que estás continuamente, que haces un cambio, pum, sabes que rompes. Para que os hagáis a la idea, normalmente trabajamos con dos monitores y en uno tenemos el watch. Simplemente dando vueltas, ejecutando los tests. Ni siquiera lo ponemos cuando haces un cambio, porque cuestan tan poco que están todo el rato. Entonces tú estás tocando, pum, según das a grabar. ¿Vale? Según estás haciendo TED y encima, pues como estamos haciendo pair programming, pues ya puedes hacer la técnica de ping-pong o cualquier otra técnica, pues. ¿Vale? Entonces esto al final, pues si lo viésemos como suele poner los videojuegos, ¿no? Velocidad, tal, o sea, ¿vale? Pues la velocidad, la verdad, bueno, lo hemos puesto todo alto porque es que realmente nos gusta trabajar así y es bastante delicioso, ¿no? Porque es todo lo que has leído sobre orientación a objetos en los libros. Y que decías, vale, me han contado todo esto, luego voy y me obligan a meter cosas en una tabla, cosas cuadradas, no me cuadra nada, ¿no? Me obligan a... Por otro lado, ya, pero esto en la vida real no aplica así. La vida real, la vida ya podríamos hablar de la vida real, pero... Se puede hacer, ¿no? Se puede vida hacer. Real trae marca. No. Vale, la parte de valor es la más importante. O sea, el valor aportado al cliente, o sea, eso es fundamental. Ese código es reusable en cualquier contexto, porque el contexto está separado. O sea, puedo coger ese código y usarlo para cualquier otra aplicación. Al final acabas con una especie de lógica de dominio que lo que tenemos es un puzzle, entonces cuando alguien viene con una funcionalidad rápidamente cogemos, decimos, pa, 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 lo juntamos y decidimos hacer el mecanismo de entrega. Y dice, ah, ¿y esto cómo lo quieres? Ah, no, pues quiero una aplicación web. Digo, vale, lo vamos uniendo. Y esto es lo que vamos evolucionando todo el rato. La cobertura de test es altísima, los test pues van totalmente y la velocidad de desarrollo es muy muy buena. ¿Vale? Y la reusabilidad es sobre todo por eso, porque todo el software está libre del contexto. Vale. ¿Y cómo hacemos el resto? ¿Cómo hacemos el software de infraestructura? Esa parte que se pelea con las partes de que tienen que tratar, pues eso, la base de datos, la persistencia, los mecanismos de entrega. Vale. La verdad es que lo intentamos hacer un poco parecido, pero claro, va a dar la sensación de que si no usamos un framework, pues lo que hacemos es reinventar la rueda, o que vamos a tener una tendencia a reinventar la rueda. Pues ni de coña, vamos. O sea, nosotros somos bastante vagos y la idea es no hacer nada que podamos evitar. La idea, bueno, también lo de la paz, el ritmo sostenible, ¿no? De stream programming, ¿no? O sea, tus 40 horas, ir entregando valor, todo así, pues se basa en que todo lo que podamos reusar lo vamos a reusar y lo que hacemos es usar librerías. No usamos framework, usamos librerías. Un montón de librerías, todas las que podemos. Todo lo que podemos que haya hecho otro, que podamos no hacer nosotros, vamos, no lo hacemos ni aunque nos tiren agua hirviendo. Entonces, bueno, estas son algunas de las que usamos, pues Redis, Tornados, MySQL, SQL Alchemy, Request, Kuka, bueno, miles podríamos poner aquí, pero siempre las usamos de cierta forma, siempre las tenemos que separar de la aplicación. Entonces, ¿cómo las integramos en nuestra aplicación? Vale, pues básicamente lo que hacemos siempre es, vale, si esto es una librería externa, normalmente puede que tenga aquí un servicio detrás o lo que fuese, siempre le hacemos un adaptador, un wrapper. Ese pequeño wrapper, pues lo que coge es, recubre solo, única y exclusivamente la funcionalidad que nosotros vamos a usar. Es decir, si vamos a usar el driver de MySQL o el SQL de Alchemy o tal, no recubriríamos todo el SQL de Alchemy, no recubriríamos todo eso, sino solo la pequeña parte que nosotros vamos a usar. O sea, si nosotros, no sé, bueno,
imaginaos que esto es para hacer una persistencia en Redis, y esto es el driver de Redis, y aquí está el servicio de Redis. Pues nosotros lo que recubrimos es, bueno, ¿qué vamos a usar de Redis? Bueno, pues vamos a usar guardar una key y recuperarla. Vamos a usar, pues, una lista. Pues es absolutamente lo único, ¿vale?, que recubrimos, ¿vale? Y está prohibido usar nada más que eso. Y lo que hacemos es un test automático de contrato de esa parte. Entonces, en ese test automático de contrato, lo que estamos validando es que si nosotros, por ejemplo, hemos decidido que lo que vamos a hacer es guardar en una key y recuperar de una key, pues hacemos esa prueba automáticamente, o sea, con un servidor Redis, y lo pruebo. Esa prueba lo que hace es que si nos cambian la versión de la librería, el driver, el funcionamiento del servidor que hay detrás, pues simplemente nosotros lo que hacemos es volvemos a ejecutar estos tests de contrato que están dentro de nuestros tests de integración. Y si sigue funcionando, pues adelante, cambiamos la versión. Cuando dice que es automático, ¿a qué te refieres? ¿A que se ejecuta automáticamente o a que se genera automáticamente? Se ejecuta automáticamente, lo creamos a mano en nuestro wrapper, y automáticamente, bueno, lo solemos ejecutar antes de hacer cualquier check-in, sí. y bueno, ahora mismo eso no está en un hook, pero el sistema de integración continua pues te echaría la peta si lo rompes. Entonces lo ejecutamos muy muy frecuentemente antes de cualquier check-in, ¿vale? Y nuestra aplicación, pues luego lo único que usa nuestra aplicación siempre es el wrapper. Entonces el resto de la aplicación, incluso la parte de infraestructura de la aplicación, la usamos a partir de esta definición, de estas clases, de esta parte de la librería. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Pues que podemos seguir haciendo TDD simplemente moqueando ese recubrimiento. Acabas comprobando en un sitio que, decir, pues yo a este objeto le llega este mensaje. Y ya yo está. Ya sé que este mensaje, que es decir, si le digo esto, insértame en la base de datos, vale. Sabes que le va a llegar el mensaje con esos parámetros, pero tú en otro lado ya estás probando que esa inserción la hace bien. Sí, en el caso, pero no repites el test en el mismo lado. En el caso de la persistencia de Redis, por ejemplo, pues podemos decir, oye, pues voy a grabar una clave con un valor, que es el valor serializado de este objeto. Vale, eso hago el test automático. Y a partir de que hago el test automático, toda nuestra aplicación se basa en llegar a moquear esta parte. Estás haciendo un test en aislamiento y aquí simplemente le dices, oye, ¿le han llamado a nuestro recubrimiento de Redis pasándole este objeto con estos parámetros? Sí, correcto, pues ya está. Lo otro ya lo hemos probado, o sea, lo otro ya sabemos que funciona, ¿vale? Y lo comprobamos muy, muy a menudo, ¿vale? Entonces, básicamente, intentamos volver a hacer lo mismo, o sea, excepto la parte de Domain Driven Design, que aunque sí nos basamos en sus, por ejemplo, en sus patrones, pues para ayudarnos a separar esas partes de infraestructura, pues seguimos usando, pues eso, las abstracciones sobre las librerías, usando los test de contrato junto con otros test de integración, y volvemos a hacer clean code y hacer solid y hacer test driven development. Que esto es una de las cosas un poco más sorprendentes, bueno, no sorprendentes, pero que realmente a la gente más le cuesta. O sea, ¿cómo hago test driven development si tengo networking? ¿Cómo hago esa parte, ¿vale? Haciendo código limpio y sin depender de librerías de terceros. Y digo, bueno, pues las librerías de terceros las vas poniendo en los bordes del sistema, cuanto más al borde mejor, las encapsulas y lo que pruebas es esa encapsulación con esa librería aparte y luego el resto del sistema. ¿Qué es lo que pasaría? Que eso, bueno, hay una norma, es un poco de nivel testing 5, es decir, que tú no vas a moquear objetos que no controles, que no sean tuyos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás asumiendo un funcionamiento, lo cambias y no te das cuenta de ese error. Bueno, todos entendemos lo que es test driven development, lo que es moquear. ¿Sí? ¿Alguien necesita una? Vale, pues entonces perfecto. Vale, entonces eso es como lo estamos haciendo. Entonces nuestras conclusiones es, no es que los frameworks son malos, son buenos, son lo que son y solucionan un problema. Lo único es que es una decisión muy, muy importante y me parece que no se está tomando suficientemente en cuenta esa decisión y se está haciendo muy a la ligera y muy al principio los proyectos, cosa que nos sorprende. También, por ejemplo, un enfoque perfectamente lean y perfectamente de desarrollo ágil puede ser, bueno, pues lo primero que necesitas son altas bajas modificaciones porque quiero capturar a los clientes con tal funcionalidad hasta que tenga tal volumen y ya pueda definir este otro negocio. Vale, pues ahí igual lo perfecto es hacer una pequeña aplicación con un framework, sacarla en 2 días, pero el objetivo es sacarla en 2 días y que esté delante. Y luego de ahí, obtener información para tomar decisiones. ¿Vale?
Las decisiones, todas las que tomemos, tienen que ser conscientes. O sea, eso de hacerlo de una forma porque ya se ha hecho, pues no lo vemos que tenga demasiado sentido. ¿Vale? Entonces, nuestra forma de trabajo y arquitectura debe permitirnos, y a nosotros ahora mismo sentimos que nos lo permite, hacer un sistema que evolucione con las necesidades del cliente, posponer esas decisiones y aplicar distintas soluciones técnicas. Eso es lo que hemos comentado, que cuando estábamos dividiendo en esos pequeños subdominios, las soluciones técnicas que tienen cada uno de ellos son completamente diferentes. O sea, puede haber una parte que realmente sea una aplicación muy orientada a sistemas de información, en el que igual la parte central son los datos. Puede haber otra parte en que el tema es una monitorización en tiempo real, que en el caso es, son más bien flujos de eventos los que, lo que nos importa. Bueno, con esta forma de trabajar nos podemos permitir el lujo de tomar esas decisiones en cada uno de los puntos y no tener que hacer una solución global, ¿no? Y la gran bola que se genera y que luego pues suele ser difícil de mantener, ¿vale? Por otro lado, además, cada una de las partes pues se puede ir cambiando a su ritmo, pues mientras mantenga los APIs totalmente cerrados y esté separada. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que queríamos transmitir era que existen alternativas y que son reales, y a nosotros nos está funcionando y estamos muy contentos con ellos, y que nos permiten centrarnos en negocio. Yo también tengo que decir una cosa, esto puede quitar un grado de culismo, ¿no? Porque a ti te preguntan, ¿y tú qué haces? Y digo, yo aplicaciones, ¿pero son web? Digo, bueno, hombre, sí, hay una parte web, pero eso es, para mí es un detalle. Dice, ¿pero usas, no es SQL? Digo, hombre, pues sí, pero también es un detalle. ¿Pero entonces qué framework usas? Y dices, joder, es que ahí me pillas. Y claro, el currículum se queda... Vale, entonces siempre viene de serie. Yo cuando empecé pues, a dedicarme a programar y tal, ya ahora miras hacia atrás y dices, oh, pues esto significa que igual hace 10 años que no soy capaz de explicarle a nadie cómo gano el dinero. Es decir, bueno, antes pues, no se lo podías explicar a tu madre, pues sí, ahora no se lo puedes explicar ni a tus compañeros de profesión. Vale, entonces nuestro objetivo, que creo que cumplimos, es facilitar el desarrollo ágil, nos funciona muy bien y a largo plazo pues tiene sentido. Y luego, con lo de a largo plazo, quiero comentar una cosa. Es las aplicaciones, todo el mundo asume que duran 3 años. Pero bueno, ¿duran 3 años de verdad porque el negocio del cliente ha cambiado o porque al de 3 años nos ponemos rojos y decimos, oye, tío, que es que esto, tío, no sabes ni la que te hemos hecho? Porque eso no se lo decimos al principio del proyecto ni el producto. O sea, no le decimos que al de 3 años lo vamos a tirar. No le decimos que no vamos a ser capaces de mantenerlo durante 10 años, ¿está? Muchas veces tampoco lo sabes tú. Ahí... Sí, pero que me refiero que él la parte de negocio dice, joder, yo llevo 20 años como empresa, digo, pues las cosas que hago, hombre, sí, hay muchas que van cambiando y por eso quiero que te adaptes a mi ritmo, pero mi negocio no cambia tan rápidamente. Entonces no me puedes decir cada 3 años que lo tengo que tirar porque en vez del HTML5 ahora va a ser el... Entonces, hay reglas, tiene que ver eso conmigo. Es un módulo, yo qué sé, pues un programa de facturación, por ejemplo, pues el IVA ha cambiado estos años, ha cambiado 2 o 3 veces, pero no ha cambiado la forma en que tú haces facturas. Es decir, Esa es la parte más estable dentro de un desarrollo de software. Y por otro lado, nosotros consideramos que es la más importante. ¿Vale? A veces puede haber alguna aplicación que tenga algún punto en que lo fundamental de esa aplicación pues sea el diseño porque es un tema de marketing y quieres impactar. Pues bueno, cada aplicación tiene sus restricciones. Pero la gran parte del software, yo creo que de forma un poco arbitraria y casi de forma inconsciente, pues se dice, bueno, pues es una solución web centrada en datos y hecha de esta forma. Y digo, bueno, hoy es eso y hace 2 días era otra cosa y dentro de 4 era otra. Bueno, y eso es lo que queríamos contaros y, bueno, la verdad es que es súper divertido, o sea, nos lo pasamos bien, ¿eh? Yo, no sé, pues si alguien del equipo quiere decir, pero nos divertimos haciéndolo con Stream Programming y además sentimos que hacemos orientación a objetos y sentimos que aporta valor. Hemos puesto algunas referencias sobre DDD, TDD, arquitectura hexagonal y tal. Bueno, las presentaciones van a estar colgadas y estaremos por aquí para cualquier cosilla que nos preguntéis a cualquiera de los... También, los 4, como, y bueno, como no sabíamos tampoco que íbamos a encontrarnos de decir, jo, pues vas a hablar de BDD y sí, todo no el mundo va a saber qué es BDD o hasta qué punto, o DDD, pues, pues bueno, pues ahí. Preguntitas, sí. A mí me interesa mucho saber cómo hacéis para abstraeros de cosas como la persistencia en base de datos o las publicaciones, por ejemplo. Pues en,
Sí. Una cosa que yo lo he intentado hacer más de una vez y me encuentro con que tú normalmente defines tu modelo de negocio. Uh-huh. Y eso luego tienes que hacer, por ejemplo, una tabla en una base de datos que corresponda igual. Entonces, muchas veces eso me obliga a definir los mismos datos dos veces, en tu modelo, digamos, abstracto, y luego en el framework que sea para la base de datos tienes que volver a poner todos los campos. Yo te cuento cómo lo hacemos nosotros. Nosotros ahí lo que usamos es Domain Driven Design y hay un patrón que es el patrón agregado. Y el patrón, bueno, el patrón repositorio y que se complementa con el agregado. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, pues lo que hacemos ahí es nuestro objeto es el que tiene todo el conocimiento y el repositorio es algo pues tan nimio como que te dice, búscame este por ID, búscame este agregado por este criterio, búscame por este otro criterio y grábamelo y pocas cosas más. Si tú consigues ir separando esos agregados, ¿vale? Pues resulta que luego al final te da bastante igual si lo grabas en un K-Value Store, si lo grabas en... O sea, porque ya simplemente yo grabo un objeto. O sea, nosotros en este caso serializamos el objeto y lo metemos en Redis. Y luego, por ejemplo, pues claro, ahí nosotros somos totalmente conscientes que nos perdemos el cómo hacer búsquedas de forma optimizada para ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho, bueno, pues ¿cuántos clientes tenemos? Pues bueno, pues ahora 100, 200 y tal. Y digo, bueno, pues vamos a hacer pruebas con 2.000. Y hacemos esas búsquedas, las hacemos directamente nosotros en código. Pero en cualquier caso, está separado. Lo hacemos en código y luego resulta que con eso, el feedback al cliente que damos y los tiempos de request son buenísimos, son bajísimos. Y lo que hemos visto es que tendremos un problema cuando tengamos 5.000. Vale, tenemos métricas para enterarnos 5 meses antes de cuándo vamos a llegar a 5.000 de eso. Entonces lo que no hacemos es, desde el principio, meternos el lastre de tener un modelo... un esquema fijo, o sea, no nos lo metemos el día. Igual llegamos y lo acabamos poniendo, pero lo pondremos cuando acabemos poniendo. También, como también los ha separado, esto nos permite que en cada una de las soluciones, en cada uno de los subsistemas y además en cada uno de los agregados dentro de ese subsistema, podamos tomar una decisión distinta, ¿vale? También nos integramos con otros sistemas y accedemos ahí a su base de datos y es un MySQL y lo hacemos. Eso yo creo que igual se te puede quedar ahora la duda de decir, jo, pues si lo haces una vez y otra vez no lo estás haciendo 40 veces. Pues no del todo. Lo que pasa, yo lo veo de la otra manera. Es decir, si al final igual lo que hemos conseguido es sacar algo el día 20 y facturarlo el día 20, hemos conseguido sacar dinero desde el principio. Igual si hubiésemos tenido que plantearnos toda la estructura desde el primer momento, igual hubiéramos tardado más. Claro, nuestro objetivo es, si ahora no es un problema, no es un problema. Sin saber. Y queremos tener los medios para saber con bastante antelación cuándo será un problema y cuándo tendremos que tomar esa decisión. Entonces, que desde el día de hoy la aplicación aporte. Igual luego resulta que esa parte ni siquiera llega a ser un problema, porque cambia tu negocio y desaparece. O que igual no llega a existir, que igual... En el caso particular que has comentado, yo te diría, olvídate de una base de datos relacional o lo que sea... Prueba a grabarlo en fichero, porque me da la sensación, por defecto siempre pensamos igual de, ay, mis entes de negocio son tablas, y no tiene por qué. Entonces, cámbialo. Ahí está pensando más en que hoy en día los frameworks... En Active Record. Está más en el modelo, es el ORM, lo que sea. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí va dentro, sí, a piñón. Claro. Automáticamente. Sí. Es que te obliga a hacer las cosas de cierta forma y te roba... Le ha robado la oportunidad de plantearse cualquier otra cosa, porque, ¿sabes? El framework ya te ha dicho que tiene que ser así. Incluso usando un framework... Lo que es que duplicas porque extraes toda la validación, ¿no? Tendrías que extraer al dominio y, claro, estás replicando porque... Sí, terminas... Entonces, al final dices, por no duplicar, lo pongo todo donde... Y dependo totalmente de él y luego al final dices, no me puedo mover a ningún otro lado. ¿Más preguntas? Sí, pero más allá de... Pues, ¿nos da tiempo a una? Una más. Venga. Más allá del por sé que puede ser un framework. Sí. Opinión, Puede ser a veces, sí. Creo que vosotros estáis orientados más al cliente, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que yo creo un producto, X, una red social, como todo el mundo, una red social. Yo tengo un inversor. Red social de usuarios de corta uñas. Yo plantear un framework que al principio me facilita mucho más la vida. Claro, y hay veces que es una manera muy fácil. Depende del contexto donde estés. Claro que sí. Orientar al cliente como estáis vosotros es perfecto. Yo lo haría igual. Claro que sí. Oye, ya algo aprender, pero bueno. Claro que sí. Bueno, pero igual en tu contexto es una buena solución y quizás cuando lleves 6 meses, 7 meses y de repente veas que eso coge inercia y de repente digas,
ah, pues el negocio que tengo, mi lógica de negocio que tengo que mantener es esta otra. Y en ese momento tienes que ser capaz o tener un poco pues el coraje de tomar esa decisión y decir, esto era bueno en ese momento y ahora deja de serlo y lo voy a cambiar. Yo creo que al principio es complicado, sobre todo si quieres buscar inversores, pienso, ¿eh? Creo que te facilita en ese momento más la vida de ir al principio. Aparte de la curva de aprendizaje, el rápido, el necesito algo porque tengo que buscar pasta. Nosotros, no, desde luego, sigue siendo el objetivo rápido, parecido, el objetivo de lo más rápido posible. Rápidamente, porque nuestro objetivo es sacarlo cuanto antes y de forma producto. Ahora, ¿cómo funciona eso a la hora de contárselo a otro? Que pueda tener referencias de que con esto se hace muy rápido, con esa otra tecnología tal, quizás no lo sé. Por suerte no nos hemos visto en esa. Pero el entrenamiento que hacéis vosotros con la librería no se puede hacer también con framework, porque por ejemplo habéis puesto uno, el Google Aplicaciones Vine, y yo creo que ahí también encaja. Sí, yo creo que hay unas cuantas cosas tienes que hacerlo. A veces te van a surgir problemas, como que vas a tener la tendencia, pues que te comentaban aquí, que te va a dar la sensación de que vuelves a repetir el esquema, pero por forma de pensar sana, tienes que intentar hacerlo. O sea, siempre cuanto más desacoplado estés de todas esas partes, más vas a poder evolucionar. ¿Y no pasa vosotros de que tenéis la sensación de que estés repitiendo código en un proyecto? No. Eso sí que además... Es que no son proyectos, es producto. O sea, es el producto y evoluciona. ¿Cómo? Y el código nunca lo congelamos. Todo el rato lo iteramos, lo refactorizamos. O sea, no hay código bueno ni malo. Es en el tiempo y va evolucionando. O sea, el día hoy están estas líneas porque son las que tienen que ser. Y mañana Néstor y yo estamos haciendo pair programming para adecuar una cosa que coincide con eso. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo encaja? Cambio esto, encaja perfecto y además al cliente y puerta, y a la siguiente cosa. De todas formas, si esto os gusta, estamos abiertos a Dev Surfing, por lo tanto podéis venir unos cuantos días con nosotros y ver cómo trabajamos. Sí, si alguien tiene curiosidad, ya lo hemos hecho varias veces, y voy a poner, si queréis, aquí a... arriba los twitters por como quieras, eso es nuestro directorio. Nos gusta, estamos aquí en Madrid. La duda que me queda es al final tengo la impresión de que estáis haciendo un framework. No ser un framework, no del todo haciendo vuestro entorno de trabajo llamado framework, llamado UX. Bueno, estas reutilizables tendréis. O sea, yo si mañana me pongo a trabajar con vosotros, la lógica. Cada uno de esos wrappers que tenéis. Para empezar, el 70% del tiempo te lo vas a pasar en la parte de lógica de negocio, y ahí vas a oír de fibra, vas a oír de routing, vas a oír de voz sobre IP, de nuestro negocio, y nada de framework. Eso no extrapola al desarrollo de 100 proyectos de clientes. Entonces ya te digo que es que cabe, es producto, eso es, ¿eh? Y eso cambia. Bueno, si quieres. Bueno, en cualquiera de los casos, estamos por aquí, nos podéis preguntar cualquier cosa, lo del Dev Surfing es en serio, y por si alguien quiere preguntar cualquier otra cosa. Y vale. No, Boris, no. ¿Cuándo?